Muy buenas tardes, cuando son las 2 y 20 en directo para el Correo Digital, esta vez hemos vuelto al Palacio de Euskalduna porque queremos recomendarles otra obra de teatro de las que van a poder disfrutar a lo largo de esta escena usía de 2009. Se titula Un dios salvaje y aquí me acompañan dos de sus protagonistas, en este caso el elenco femenino formado por Aitana Sánchez Gijón y Maribel Verdú. Yo estoy alucinando porque os tengo a las dos delante y durante la rueda de prensa, si cerraba los ojos, era como escucharos en el cine. ¡Mira, qué bien! Bienvenidas a Bilbao. Muchísimas gracias. Traéis una obra que las dos tenéis muchas ganas de hacer, o por lo menos tenéis muchas ganas de trabajar juntas en teatro, y esta ha sido la obra elegida. ¿Por qué? Pues porque me parece una obra muy completa, perfecta. Realmente me parece que dice muchas cosas con mucho sentido del humor y cosas muy profundas, pero quitándole la profundidad en apariencia, ¿no? Y entonces se entiende muy bien y la gente cuando sale de ver esta función luego reflexiona mucho acerca de ella y no puede evitar dejar de hablar durante una cena o durante unas copas de la función y de lo que ha pasado en ella, ¿no? Es una comedia con un humor muy peculiar que, por supuesto, no deja indiferente a los espectadores, que aunque entren pensando que pueden encontrarse con un drama o algo más actual, terminan... No, actual sí es absolutamente terminan actual. Muertos de la risa con vosotras. No, terminan y empiezan con nosotras, con nosotros, con los cuatro, porque además lo que tiene esta función es que es un vehículo para cuatro actores... que estamos los cuatro en escena permanentemente y no hay ninguna diferencia entre un personaje y otro. Realmente es una obra coral en la que los cuatro tenemos la misma importancia y es muy equilibrada, ¿no? Y el público sí, el público entra desde el principio y vas además viendo cómo van perdiendo poco a poco los papeles, el público, ¿eh? ¿Cómo van? Sí, que entran ya en una espiral de risa y de no dar crédito a lo que está pasando, que eso también para nosotros es una gasolina que nos va poniendo las pilas mucho. El argumento: cuatro padres, o en este caso dos padres y dos madres, cuyos hijos se han peleado. Y mi hijo le ha roto dos dientes con un palo al suyo en el recreo. Dos dientes, lo que te vas a dejar en ortodoncia. Calla, y nosotros vamos a su casa a hablar y ella está molesta porque mi hijo pues le ha roto dos. Sí, pero lo disimulo muy bien, perdóname, yo me hago como que no pasa nada y que, sí, y que bueno, todo vamos se puede solucionar hablando. El marido se ofrece a pagarle el dentista y todo eso, en fin. Pero que ella en realidad lo que quiere es un acto de justicia y quiere que el niño se humille, su hijo. Le pida perdón, pero de una manera... En fin, ella va poniendo como unas reglas que poco a poco van siendo cada vez más insoportables porque van demostrando que en el fondo está cabreada como una mona y bueno, y acaba aflorando todo ese rumrum que tenemos dentro todos. ¿Y cuándo se produce ese clic en el que los padres pierden los papeles después de comenzar la obra con... un diálogo tan civilizado para solucionar lo que ha sucedido? Es que empiezan realmente los puyazos bastante al principio. Empieza un puyazo, bueno, luego ya está mi personaje para conciliar. Venga, no pasa. Otro puyazo. Hasta que ya mi personaje decide dejar de conciliar y empieza a vomitarlo todo, ¿no? Lo que ella también tiene dentro y ahí ya es como... Por el medio con vosotros cuatro en el escenario y aún así la gente... ha demostrado que es un pedazo de obra y que merece la pena quedarse allí la hora y media viéndose a los cuatro. Tiraros... Es lo que dura una obra normalita, ¿eh? Es una discusión de hora y media, ¿no? Sí, una discusión de hora y media. Sí, bueno, una discusión, pero también ocurren también de repente como complicidades entre las dos chicas, luego complicidades entre las parejas, luego pullas, entonces hay una mezcla de cosas que hace que todo sea como una montaña rusa, que en el fondo... Es que se establece todo tipo de conexiones, de repente ella y yo nos odiamos, de repente ella y yo somos cómplices y amigas, de repente ellos dos se quieren matar y luego esa cosa masculina de... Sí, entonces bueno, vas pasando por todas las situaciones posibles que se pueden dar entre cuatro personajes. Lo que tú decías tan guay del billar. Sí, como una partida a cuatro bandas. Eso. A cuatro bandas, claro. Tienes el billar muy a la cabeza. Ay, francés. Sí. Con vuestras parejas, que son Antonio Molero y Pera Ponce. Sí. ¿Con ellos? Bueno. Pues que estamos buscando textos para seguir los cuatro juntos y hacer compañía estable, no te decimos más. Son... los compañeros perfectos, son maravillosos, son de comérselos con patatas, son divinos. Y además es que nos tratan como reinas. Eso no me cabe la menor duda, ¿cómo no van a trataros como reinas, verdad? Bueno, muchísimo más buenos, ¿verdad? Sí. Todos, sí, cariños, dicen a todas que sí. Chicas, del 19 de agosto al 6 de septiembre en el Palacio Euskalduna, Un dios salvaje, nadie se lo puede perder. Bueno, espero que no, porque además es que hay mucho aforo. O sea. Hablemos de las localidades, que se han vendido ya 12.000. Sí,
En la preventa. Increíble. Sí, yo me siento como si fuéramos los Rolling de repente, es una sensación así. La verdad es que, bueno, espero que nadie se lo pierda porque quieran disfrutar con nosotros, ¿no? Y si no, pues porque tendrán otras opciones también muy buenas. Veros sobre las tablas, a las dos juntas. Bueno. No es obligatorio venir, pero es recomendable. Es necesario, no es obligatorio, pero es necesario. Muchísimas gracias por haber querido estar con nosotros aquí hoy en directo. Nosotros vamos a recomendarles esta obra cuando son exactamente las 2:25 y terminamos la conexión, pero como siempre me gusta recordarles, sigan atentos al correo digital porque a lo largo de esta semana vamos a estar prácticamente en todos los puntos con algo de diversión o en todos esos recintos festivos que están en el programa de fiestas para llevarles a su casa las mejores imágenes y los mejores testimonios como el de estas dos pedazos de actrices. Agur.